aspectos femeninos. El día de hoy vamos a platicar con Shoshana Turquía sobre la responsabilidad afectiva. Las mujeres sentimos eso tal vez mucho más grande de lo que debe ser, o tal vez a veces nos queremos zafar, o tal vez a veces es lo que nos gusta hacer. Vamos a hablar de qué es responsabilidad, qué es afecto, en qué nos ayuda, en qué nos detiene, y nada más y nada menos que Shoshana Turquía para comentarnos. Bienvenida, Shoshana. Muchísimas gracias, Concha, amigas de Retos Femeninos, pues a ver cómo nos va con el reto del día de hoy. Está buenísimo, ¿por qué? Nos va a ir perfecto. O sea, tú eres terapeuta cognitiva, ¿cómo se llama? Conductual. Son las tres cosas, ¿no? Terapeuta, cognitiva, conductual. Es que es un paquete, va todo junto. Es decir, ¿qué paquete todo junto? A ver. Porque nosotros actuamos como sentimos y sentimos como pensamos. Y yo hablo mucho de la autonomía emocional. Es decir, la congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. La terapia cognitivo-conductual lo que hace es poner el hilo rector en eso y nos ayuda a vivir como, pues, tomando mejores decisiones. ¿Y qué decisión más importante, querida Concha, que tres decisiones claves? El amor, la libertad y la felicidad. No son accidentes, no son cosas que nos llegan por suerte, son respuestas a cómo elegimos la vida. Y por eso me gusta mucho la aproximación de la terapia cognitivo-conductual para encaminar este sistema de decisiones. No, bueno, yo creo que ya nos dejaste pegadas aquí. Al grado que te voy a pedir que repitas eso de por qué es terapia cognitiva-conductual. O sea, porque creo que esa es lo que más nos confunde a veces, cómo unir esas partes. Porque mira, a ver, vamos otra vez. Actuamos como sentimos y sentimos como pensamos. Entonces, si alineamos como pensamos, como sentimos, como decimos y como hacemos, pues la vida empieza a tener congruencia. O como yo digo vulgarmente, no se te tapan las tuberías emocionales. Y entonces estás en paz y te sientes mejor y tienes una mayor capacidad para tomar decisiones. Exacto. Y esa paz que da esa congruencia cambia mucho tu manera de ver la vida. Claro, y paras este efecto de reaccionar y empiezas a accionar desde la conciencia. Y por eso me gusta mucho regresarle el poder a la persona, el poder de elegir. Y eso se lo regresas a través de esta terapia. De esta terapia, así es. Bueno, y entonces, el día de hoy, dentro de todo lo que tiene que ver esta terapia y con este enfoque que debe regir mucho de tus cosas, ¿por qué escoger este título de la responsabilidad afectiva? Que yo a ciegas acepto el título que tú digas, porque me ha ido muy bien con eso. Entonces no es momento de estar buscando otras cosas. A ver, empecemos por algo básico. Yo no conozco ninguna persona, y si usted es así, señora, anótenos ahí en las redes de Retos Femeninos, yo no soy así. Pero hasta ahorita todas las personas que yo conozco, querida Concha, queremos cuatro cosas. Ser reconocidos, ser sostenidos, ser contenidos y ser amados. Y queremos serlo y queremos reconocer, sostener, contener y amar para poder vincularnos con otras personas, ¿cierto? Cierto. Hay dos tipos de vínculos, los vínculos efectivos y los vínculos afectivos. Los efectivos son intercambio de bienes, productos o servicios, acabó, ¿no? Es el trabajo, por decir así. Pues sí, es el trabajo, pero en la forma más pragmática y menos involucrada. Es decir, solamente hay transacciones, ¿no? Yo creo que deberíamos aspirar a tener más vínculos afectivos, es decir, que nos afectan, que modifican el cómo estamos en la vida. Ahora, mi expectativa sería que todos escogiéramos vínculos afectivos para bien, es decir, que este cambio, esta transformación sea para estar mejor, para el bien ser. Y parten de la esencia de cómo tomamos decisiones, que es el amor. Y el amor, querida Concha, no es otra cosa que entender y atender la virtud de la otra persona para poder tener yo un bienestar emocional. No es un accidente, no es un impulso, no es algo fortuito, es una decisión que yo tomo. ¿Cómo decido ver lo mejor de ti para que yo me la pase bien? Y si indagamos un poquito más adentro del amor,
vamos a encontrar sus cuatro variables según Eric Fromm. El conocimiento, el cuidado, el respeto y el tema de hoy, la responsabilidad. Conocimiento, ver sin prejuicios. Cuidado, pues que mi presencia no te dé en la torre, básicamente, para decirlo rápido y vulgarmente. El respeto, la distancia óptima entre las dos personas para que cada quien sea su mejor versión. Y el tema de hoy, la responsabilidad. Es decir, ¿cómo respondo yo ante lo que pongo en este vínculo? ¿Cómo me hago cargo de mí? ¿Cómo me hago cargo de mis palabras, de mis acciones o de mis omisiones para que este vínculo nos afecte positivamente? Y esa es la responsabilidad afectiva. ¿Desde dónde? ¿Para qué y cómo? ¿Y cómo se aprende? O sea, porque es que todo esto hasta acá suena clarísimo y muy organizado, o sea, estructurado y perfectamente convincente para mí. Espero que las personas que nos están escuchando opinen lo mismo. Yo creo que siento que es un súper reto lo que estás diciendo. De conciencia, de presencia, no sé, y de aprendizaje. Y el bienestar. Por supuesto, a ver, esta queja constante de que no tenemos educación emocional, estoy usando comillas. Ok, padrísimo, ya pudiste reconocer que no la tienes, ahora te puedes educar. Sí. No es un chip con el que venimos, ¿eh? O sea, no es un chip que hay que ponerle enter y ya va a funcionar. Es una serie de conocimientos, de habilidades, de herramientas que van mejorando a medida que las voy practicando. Y te pongo un ejemplo que me gusta mucho poner en los colegios o en las instituciones donde colaboro. Piensa la persona que peor te cae. ¿Ok? Ya, ahí sí. Dame 5 atributos positivos de esa persona. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Claro, sí, y aparte, no es que a mí no soy de las que me cae mal alguien en especial, pero si de repente recibo agresiones seguiditas de alguien, pues es difícil que te caiga muy bien. Claro, ¿no? Por eso yo digo, a ver, es el espacio entre la reactividad donde entra la conciencia y podemos accionar de forma distinta. Por eso digo que es una elección. Entonces, una vez que tengas esos 5 elementos o 5 atributos positivos, es decir, las virtudes de esta persona, ¿qué puedes hacer tú para que esa virtud brille? Ah, ¿verdad? El reto está buenísimo. Claro, claro. Y esta no es la persona que te cae bien, esta no es la persona con la que congenias, esta no es la persona en tu mismo universo socioeconómico, misma cultura, misma religión, que más o menos tienes un lenguaje en común. Esta es la persona que no te cae bien, con la que no conectas. Y que vas a buscar ese rayito, aunque sea microscópico, de virtud que tiene. Y tú vas a actuar en favor de esa virtud. Ahora imagínate practicarlo con las personas que sí te caen bien. Sí. Cambias el nombre del juego. Claro. ¿No? Porque, ¿cómo son las discusiones de pareja, por ejemplo? A veces repetitivas. O sea, no sé. Creo que no cada hiciste. Y tu familia no hizo, y es que tú, y es que tú, y es que tú. ¿Qué pasaría si reconocemos el ápice de verdad de lo que nos está diciendo esa persona que nos importa, que nos afecta, que nos transforma? Y primero escuchamos y buscamos el ápice de verdad. Eso se llama en terapia cognitivo-conductual desarme. Dejamos de estar peleándonos y utilizando las herramientas como armas. Claro. Y esa es la primera responsabilidad que tenemos enfrente. ¿Cómo cambio yo el juego de violencias, de agresiones, que pueden ser activas o pasivas, y le doy la vuelta al juego? Cambio el nombre del juego, aunque sean las mismas piezas, aunque sean las mismas personas. Pero qué empoderador puede ser. El chiste es estar así de consciente y no caer a lo que tú dices. Es ese espacio que hay que hacer a la respuesta rápida que nada más hace más grande la separación y el problema. Entonces, por eso esa responsabilidad afectiva yo creo que empieza con nosotros. Por supuesto. Empieza con nosotros y con algo a lo que
le tenemos pavor, que es el deseo consciente. ¿Cómo? ¿No? Nos han enseñado a huir del deseo. Nos han enseñado que el deseo trae sufrimiento, según los budistas, malentendidos en Occidente, por cierto. Nos han enseñado que el deseo es algo por lo que merecemos ser penados, castigados, es la fuente de todo pecado y fuente de todo eso. Yo digo, ni de locos. El deseo es la verdadera fuerza vital, el deseo consciente. Y si haces todo lo que haces, lo que decides, lo que piensas, lo que actúas, en virtud de ese deseo, pues ceder hay veces en una discusión, ver la verdad del otro en una discusión, ver la virtud del que no te cae tan bien, no es para que al otro le vaya bien, es para que tú alcances de forma más efectiva ese deseo que tienes. Y entonces ahí la responsabilidad afectiva, como que de repente me perdí un poco, o sea, porque sí es hacia ti la responsabilidad, entonces tú actuar de esa manera hace que te vaya mejor. Pero esa responsabilidad afectiva, cuando la enfocamos hacia los otros, me gustó mucho eso que decías de qué es la virtud que brilla, qué es lo que sí brilla, para conectar con eso y para que no se rompan las cosas. Y muchas veces ese rompimiento es con gente que no nos importa, entre comillas, porque no son parte de nuestros 5 más queridos, o de nuestra familia, o de nuestros hijos. Qué difícil es a veces ver en nuestros hijos esa virtud que brilla. Así es. Ah, quiere decir, es que estás haciendo un terreno increíble, y a ver si no me matan nuestras queridas amigas de Retos Femeninos por lo que voy a decir. Pero el amor, esta forma de amor, este amor con decisión, es imposible entre padres e hijos y madres e hijos. Imposible. Y ahí te va por qué. Cuando nace tu bebé, ¿no? Y está chiquitito y lo tienes que cuidar, ¿no? Pues qué virtud tiene si lo único que hace es llorar, quitarte el sueño, quitarte el dinero, quitarte el tiempo de pareja, tu cuerpo está deforme, ¿no? ¿Dónde está la virtud en ese bebé que llora y llora sin parar, que lo único que quiere es comida, que le cambies los pañales y dormir? Y que además cuesta un montón de lana. Y estamos mal dormidos. Es imposible. Ahora van a venir los científicos, me van a decir, bueno, la oxitocina y la moral y la ética. No sé qué. Pero en realidad, ese amor a través de la virtud es imposible. Esa vida depende 100% de sus progenitores o de la comunidad que lo va a cuidar. Y eso no se termina hasta que empiezan a ser adultos. Es después de los 25. Así que cálmense. Qué bárbara. Que es cuando el cerebro ya deja, digamos, de crecer y de desarrollarse. Yo creo que la mayoría de edad debería marcarse a los 25, no a los 18, pero eso es otra historia, ¿no? Ahora veámoslo al revés. ¿Cómo vamos a amar los hijos a los padres si les necesitamos para todo? Es decir, primero son proveedores y después todo lo demás. Por eso nos cuesta ver tanto a nuestros padres como personas, como seres sintientes que se van a equivocar y que van a tener errores y que no necesariamente tienen todas las canicas en la mano. Y por eso yo digo que esos son los dos extremos imposibles del amor, que ahí sí yo creo que actúa alguna otra cosa. Pero en el medio, donde está el resto de la sociedad, ahí sí es una decisión consciente. Y yo hablo mucho de responsabilidad porque nos tenemos que ya dar cuenta que afectamos a los demás. Que todo el tiempo estamos, que nuestra simple presencia o nuestra ausencia afecta a los demás. ¿Y qué cambios estamos poniendo en ese sistema? ¿Nuestra presencia está ayudando a que la otra persona esté mejor, se sienta más cuidada, más protegida, y entonces abra su confianza y ponga también sus canicas al juego? ¿O nuestra presencia lo que genera es miedo, incertidumbre y pone a esa persona a la defensiva? Y ante el miedo ya sabemos que hay 3 reacciones. Nuestra presencia está accionando en el otro que huya, que pelee o que se paralice. Es decir, eso es lo que genera el miedo. O nuestra presencia está ayudando que guarde confianza, que se sienta bien y entonces pueda poner
sus talentos, es decir, sus regalos en el mundo a jugar. Y tan metafórico y tan concreto es lo que está ahí diciendo, Concha. Cuando tenemos esa conciencia de cómo jugamos en el sistema que estamos jugando, en estos sistemas, como decía Bauman, líquidos, que todo el tiempo están en movimiento. Si ganamos conciencia de cómo jugamos nosotros en ese movimiento, creo que regresa a nosotros muchísimo poder y, como decían en Spider-Man, también una gran responsabilidad. Sí, sí, una gran responsabilidad que de verdad hay veces que no las vemos. No, o sea, porque eso de afecto, o sea, por un lado es afecto, ¿no? Es que es una persona muy afectiva, eso quiere decir muy cariñosa, muy amable, ¿no? Y de repente dices, el afecto afecta, o cómo afecto a, o sea, son dos caminos totalmente diferentes. Generas un cambio en la otra persona. Uh-huh. Es que simplemente has oído esa frase de, a mí me afecta, los fresnos, porque me provocan alergia, por decir algo. A mí me afecta la luna llena. O sea, estoy yéndome a cosas que no tienen que ver ni con el tráfico, ni que me afecta a mi jefe que me trata mal, o que ni me afecta a mi enfermedad. El entorno. O mi edad. Todo nos está cambiando. Tener conciencia de qué nos está cambiando quiere decir que estemos conscientes de qué nos está afectando. Ahora, si a eso que nos está afectando le sumas un poquito de amor, pues yo creo que se hace ahí una barrera muy buena para que el impacto no sea tan duro, para que no sea tan fuerte y para mantener entonces mi autonomía. Ante el fresno que te da alergia, pues te tomas tu alergénico, ¿no? Ante la luna llena, pues ya sabes que ese día mejor no invitas a tu pareja a dormir porque te vas a pelear. O la invitas porque te la vas a pasar muy bien, ¿no? Dependiendo cómo te afecte la luna. Es decir, empiezas a tener conciencia cómo te mueven estos factores externos. De lo que estamos hablando en realidad, y esta es la gran trampa, es que estamos hablando de la autonomía espiritual. Cuando hablo de responsabilidad efectiva, en realidad de lo que estoy hablando es de autonomía espiritual, de la conciencia del todo y la parte. Es decir, este entorno, ¿cómo me modifica a mí? Pero ¿qué gran poder tengo yo de modificar este entorno? Y ahí viene la esperanza. No, porque ahí viene la fuerza. No todo está perdido. Hay un ápice donde sí nos podemos mover. Hay un ápice donde sí podemos afectar el sistema. Y yo creo que cuando ese poder se une con la capacidad amorosa, realmente estamos ante una transformación muy fuerte de todo lo que estamos haciendo. Wow, pues qué bien. O sea, que cómo se va uniendo y cómo va creciendo. Claro. Y todo empieza con encontrar los 5 atributos de la persona que peor te cae. ¿Y qué pasa cuando estás con la que mejor te cae o con la que más te importa? Pues es que ahí las afectaciones son todavía más grandes. Es decir, el impacto de este reconocimiento, de este sostén, de esta contención y de este amor es todavía más profundo. Las personas nos caen bien porque nos hacen bien, ¿no? Y también somos los más crueles con quienes más queremos, porque creemos que tenemos un bono a favor que podemos ir desgastando y utilizando para nuestro bien cuando estamos bien eligiendo, pero también para nuestro mal cuando estamos mal decidiendo. Por eso las personas más cercanas, las que más conocen nuestra intimidad, es decir, las que más pueden ver dentro de nosotros, tienen más poder de afectación, porque conocen más factores de nuestra vulnerabilidad. Sí, y ahí pues nosotros tenemos que ir construyendo eso que hablas, que me llama tanto la atención y que me gusta tanto la palabra autonomía. Claro. Y es que decidí decantarme por autonomía y no por independencia. Porque no podemos salirnos de los sistemas. No puedes decir, esto ya nunca más es para mí, adiós, ¿no? Porque si nos saliéramos de cada sistema que nos afecta, no nos quedaría un sistema donde quedarnos. La autonomía son mis nomos, es decir, mis reglas adentro del sistema. Con conciencia de dónde están los límites.
de este sistema, ¿cómo me puedo mover? Es decir, ¿cómo puedo ejercer mi deseo, mi conocimiento, mi poder y finalmente mi acción? Por eso me gusta tanto la palabra autonomía. Mi deseo, mi conocimiento, mi poder. Y mi acción. Sí, y mi acción. Son los cuatro verbos de la transformación radical, querida Concha. Y esa transformación radical tiene que ver con esta responsabilidad afectiva. Claro, la responsabilidad afectiva es una posible puerta de entrada a este cambio tan fuerte que yo propongo. Y le llamo radical porque baja a la raíz, baja a la esencia de quienes somos. Y yo digo que es una pequeña puertita porque todos tenemos por lo menos un vínculo afectivo, un vínculo que nos afecta. Y es padrísimo verlo como un laboratorio de posibilidades. Sí, por supuesto que sí. Una forma de cómo nos conocemos, ¿no? Y por eso creo que es una buena puerta para experimentarnos, para jugar y ver quiénes somos en nuestro deseo, en nuestro conocimiento, en nuestro poder y en nuestra acción. Es decir, podemos empezar del uno para el uno o a través de la otredad conocernos. Por eso la responsabilidad afectiva, como bien dices, empieza por uno mismo, pero también en el vínculo. Me gustaría de alguna forma tener todo escrito. Estoy trabajando en el libro, estoy trabajando fuertísimo en ese libro. Sí, por supuesto, porque es que como que son las palabras, a la hora que las vas diciendo, se unen y hacen muchísimo sentido. Pero, no sé, a lo mejor las otras personas no necesitan, pero yo sí, como que necesito repetirlas porque sí me funciona. O sea, a la hora que estás haciendo lo que haces con tu brazo. ¡Hagámoslo! Mira, igual nos están viendo en el YouTube, que lo hagan. Es que además se siente delicioso. Por supuesto, entonces claro que lo están viendo. Se siente delicioso, háganlo conmigo, a ver. A ver, vas. Reconocer, hazlo. Reconocer. Se siente rico, es un masajito. Ay, sí, claro. Sostener. Sostener. Contener. Contener. Y amar. Y amar. Entonces imagínate cuando estás enojadísima con esa persona que te está afectando muchísimo, te tomes 2 minutos y sin decir palabra, hagas reconocer, sostener, contener y amar y respiras tantito. Esto permite que la amígdala, esta parte del centro del cerebro, ¡fum!, se desinflame tantito y respires. Y abramos un espacio entre la reacción y la acción. Por eso ejercicios como la respiración, como la meditación funcionan tanto, porque abren ese espacio. El silencio. Todas estas cosas, de veras, como cada vez es más importante entender que son nuestras armas para desarmar lo que está mal. Es que me gustó eso que dijiste. La estrategia de esto es desarmar, ¿no? De alguna manera. Y eso es también un poco como las, no sé, las disciplinas orientales que te dicen que usan tu propia fuerza y todas esas cosas que hemos escuchado y que realmente no debemos pasar por alto. Hay una peli del 96, si no me equivoco, que se llama La Llegada. Y entonces la propuesta es que llegan 12 naves extraterrestres al planeta. Y entonces vemos, ¿no?, todas las reacciones, como los militaristas responden con acciones militares, y los pacifistas con amor y paz. Y entonces hay una lingüista, ¿no?, por parte de Estados Unidos, que tiene que aprender el lenguaje de estos extraterrestres. Entonces toda la peli es una serie de ciencia ficción que nos va explicando cómo va decodificando, ¿no?, los fonemas, cómo van encontrando la forma del lenguaje. Y en un momento ella decodifica, usa el arma. Y bueno, las fuerzas militares del orbe dicen, estos vienen a atacarnos. Y esta mujer dice, basta. ¿Qué pasa si arma es leído como herramienta? Claro, claro, claro. ¿Ves? ¿Qué pasa si arma es leído como herramienta? ¿Qué pasa si eso que estás recibiendo como un ataque lo utilizas como una herramienta de comprensión? Esto podría ser como el jiu-jitsu emocional, ¿no crees? Claro, claro que sí, pero es que es cierto, es eso, exactamente. ¿Y qué estás haciendo tú lo mismo aquí
con afecto y afecto. Claro. Porque afecto se lee como el cariño y afecto se lee como lo que afectas y cambias, que puedes cambiar para bien o para mal. Tú puedes afectar a una persona al grado que nunca vuelva a tener confianza en sí misma. O sea, tu presencia, tu forma de ser, puedes afectar de muchas maneras. Afectar es tocar, es influir. Exacto. Es nuestra responsabilidad tan importante. Y ahora sí, yo creo que con los vínculos familiares, con los hijos, o sea, ellos nos afectan y nosotros los afectamos de muchas maneras, aunque no tengan 25 años. O sea, el afecto, es que ahí me como que me quedé con ganas de discutir un poco. Discutamos total. Porque es que sí, o sea, afectamos todo el tiempo a todos y a todo. Afectamos desde cómo nos despertamos y saludamos. O sea, desde tu punto de vista que dices, afectamos cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, que hay veces que tratas mal a alguien sin querer, o sea, en general sin querer, o por tu mal humor, o por lo que estás viviendo, o por tu error humano, o lo que sea. Porque te duele la muela y estás en malas. Y entonces haces una malísima onda, y luego es muy probable que esa persona vaya y haga otra mala onda, y así sigue la ola, y de repente, ¡pum!, te regresa el mismo día alguien más grandote que te suena a ti. No sé, siento que, o sea, ahora ponlo al revés. Para bien. Ahora ponlo al revés. ¿Qué pasa si al señor que abre la puerta de donde trabajamos, donde vivimos, de repente le sonreímos y le preguntamos cómo estás? Claro. Pero no nuestra pregunta de cómo estás, bye, sino viéndolo a los ojos. Hay una cosa que a mí me encanta, que es el anclaje de la mirada. Uh-huh. Cuando las mujeres nos hablamos entre nosotras, anclamos primero la mirada y después hablamos. Generalmente cuando los dos hombres van a hablar, ven a la misma dirección, no se ven a los ojos. Eso tiene muchas respuestas biológicas que después vamos a discutir. ¿Pero qué pasa si logras anclar la mirada por una fracción de momento y decirle al otro, te reconozco? Al decir buenos días, espero que estés bien, te reconozco. ¿Qué pasa si le hablamos a esa amiga que quizás un mes, mes y medio, pandemia, no la hemos visto, no sé qué, y la sostenemos y mantenemos una conversación por 5 o 10 minutos diciéndole, oye, pues no tengo idea qué onda con tu galán y no entiendo el desmán que traes con tus hijas, pero igual te amo. De aquí ando. Por si no quieres hablar de tu galán y tus hijas, también estoy, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a poner estas semillas afectivas de forma consciente? Está muy bonito. Eso ¿no? me gusta. Ya no llega el tsunami a pelearte, de repente te vas a despertar y vas a decir, oye, ¿cuántos afectos tengo a mi alrededor? Y no todas las relaciones tienen que ser erótico-afectivas, que esa es otra, ¿no? No todas tienen que ser, perdón el inglés, con the one and only, con el príncipe azul y a esta persona mágica única, ¿no? Las relaciones afectivas podemos tener tantas como necesitemos o tantas como las canicas nos alcancen. Claro. Con el principio de amabilidad. Es decir, con el principio del amor. Qué bonito. Qué bonito, Shoshana. Pero es práctico, no es bonito. Además de bonito, es práctico. Yo soy cursi, acuérdate, tú eres práctica y yo soy cursi. Pero no es bonito. Vamos a hacer un programa que se llama Práctica y Cursi. No, te voy a decir una cosa. Yo creo que a cada quien le llegan las cosas por canales diferentes. A mí me llega a través de la belleza, de que sembrar semillas afectivas y todas estas palabras, cambiar arma o como por herramienta o herramienta por arma, afecto, afecto. O sea, todo esto a mí es como me conmueve y me dan ganas de comentárselo a alguien. Y tú dices, es práctico, porque tú dices 1, 2, 3, 4 cosas que yo no me puedo aprender claramente de memoria y que digo que hagas tu libro. Pero vaya, si nos quedamos en esta plática de retos femeninos, con esto de sembrar semillas afectivas, de entender la diferencia en cómo afecto y lo que es el afecto, de la maravilla de que no es un arma, es una herramienta para ti, y de lo poderosos que somos si estamos conscientes, y de esta forma tan bonita de las caricias y del apapacho, que es una forma de entendimiento, el hacerlo con esa enseñanza, pues yo creo que podemos decir que hemos aprendido mucho de ti.
Pues, querida Concha, ¿qué más nos queda sino ponerle un poquito de amor a todo esto? O sea, a mí cuando el mundo parece aplastante, ¿no? Me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia, ¿no? Marzo del 20. Estamos en marzo del 22. Ya vamos a cumplir 2 años ahora sí. Y me acuerdo que la pregunta que más se repetía era, ¿cómo vamos a atravesar esta incertidumbre? ¿Cómo vamos a enfrentar esto que no conocemos? Uh-huh. Y recuerdo que yo exageraba y exigía que regresáramos a lo poquito que sí conocíamos. ¿No? Y una de las cosas que sabemos es que nos afectamos. Y acuérdate de ejercicios tan bonitos como las abuelas leyéndole el cuento por YouTube al nieto. Claro. O la amiga mandándole el paquetito de comida a la otra amiga que tiene COVID. O acuérdate cuántas de nosotras no salimos a hacer entrevistas por Zoom, que ahora, claro, nos quedan como anillo al dedo y lo hacemos con una facilidad increíble. Pero acuérdate las primeras veces que prendíamos el Zoom y hacíamos una entrevista. Sí. Pero teníamos la base de la comunicación. Tu forma tan humana, tan conectada de entrevistar, eso no cambió. Y yo creo que así es como vamos a ir atravesando las distintas incertidumbres de la vida. Acordándonos que hay cosititas que nunca van a cambiar. Y yo creo que el fundamento de eso es el amor. El amor entre las personas y la forma de conectarnos con el mundo, yo creo que no puede cambiar. Ese es mi anhelo también. Que se cumpla tu anhelo. Estoy completamente de acuerdo con tu anhelo. Y ya para despedirnos, vuelve a enseñarnos esto, porque se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras parejas. Por favor, háganlo. A ver, eso es muy bonito. Esto me lo enseñó mi querida Concha Pinos-Pey de Wellbeing Planet, que es una neurocientífica genial. Ella es la que lo inventó. Yo se lo copié, pero me encanta hacerlo y yo lo hago para todas las personas. Queremos ser reconocidas, sostenidas, contenidas y amadas. Pues sí. Y quien no, que alce la mano. Por favor, que nos escriba Retos Femeninos y nos echamos una mesa redonda, ¿cómo no? Que me explique. Susana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y pues estaremos listas para la próxima. Te mando un abrazo con muchísimo cariño, de veras, muchas gracias. Me sentí todo lo que dijiste, contenida, querida, reconocida. Bueno, es que Concha... Ante ti no se puede hacer otra cosa que dar amor. Ah, pues eres una comunicadora fundamental para este país. Bueno, pues igualmente pienso y te agradezco mucho y me encanta cada vez que hacemos algo juntas. Un abrazo grande. Bye.